Bueno, Steffi, Lidia Sí. está y Luis estamos bien, ¿no? Beatriz. Bueno, si estás en condiciones, yo diría, como ya es 14:04, si estás en Bueno, condiciones de hacer la Steffi, presentación, Lidia sí, la está y Luis estamos bien, presentación, ¿no? Cuando vos Beatriz. quieras podés iniciar. Bueno, si Sabés que estás en tenés condiciones, yo diría, aproximadamente una como media ya es hora para la exposición 14:04, oral y una vez que termines con la última diapositiva, pasamos a la sesión de preguntas por parte de los evaluadores. ¿Está bien? bien. Sí. Bueno. Bueno, arranco entonces, ¿sí? Bueno, este Sí. trabajo final de grado lleva por nombre Restauración de un área degradada y evaluación de la regeneración natural, luego de 29 años de la plantación con especies arbóreas nativas en la provincia de Misiones, Argentina. Como autor, quien les habla, Suárez Estefan y Soledad. Como orientadores, tuve a la ingeniera Beatriz Eibel y al ingeniero forestal Dumo Claudio. En relación a los contenidos, cómo va a estar estructurada esta exposición, una introducción, el planteo de la hipótesis, los objetivos generales y específicos, los materiales y métodos utilizados, los resultados y la discusión. Bien, en relación a la introducción, en función a la primera imagen, como nosotros sabemos que el bosque atlántico ya ocupa cerca de un 7% nada más de su cobertura original, ya esta disminución está asociada a las actividades agrícolas iniciadas con posterioridad. Después de la ocurrencia de perturbaciones o por el abandono de cultivos, la sucesión, la vegetación secundaria compite aceleradamente por la cobertura del suelo a través de un proceso denominado sucesión vegetal. Muchas veces este proceso, que suele ser natural, se encuentra limitado a raíz del impacto ocasionado por la degradación que presenta el suelo. De ahí surge el concepto de restauración ecológica, que se define como el proceso de ayudar el restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. La finalidad de la restauración es, si bien direcciona el proceso de la sucesión natural, tiene que ver con preservar y conservar la biodiversidad, los ciclos naturales y todo lo que puede brindarnos como servicio el bosque. Bien, según esta imagen, como podemos ver que a veces esa sucesión se puede encontrar limitada o frenada, para recuperar las funciones ecosistémicas y productivas se suelen recurrir a las técnicas de restauración para sistemas boscosos. Dentro de esas técnicas de restauración, una de ellas es la plantación de especies que pueden ser nativas o introducidas de manera monoespecíficas o mixtas. ¿Sí? Lo que las plantaciones generan es una cobertura de copas a corto plazo y si esas especies se adaptan al sitio, a la vez ayudan a acelerar la regeneración natural. ¿Sí? Lo que al establecerse esa regeneración se genera una estructura y una cobertura vegetal, que es lo que pretendemos que se genere a corto plazo. Además, dentro del estudio de la sucesión y de la regeneración natural, se incorpora el estudio de grupos ecológicos que tienen que ver con la capacidad de germinar, establecerse como plantas en función a sus requerimientos de luz o sombra. ¿Sí? Ahí encontramos como extremos a las especies heliófitas y a las esciófitas. Dentro de las técnicas de restauración, también aparecen las técnicas de regeneración natural asistidas que tienen que ver con la limpieza de las malezas. ¿Sí? Una vez que se estableció la plantación, también los tratamientos silviculturales son importantes para acompañar a esa plantación y también a la regeneración natural. Todo esto lo que busca, lo que buscamos es restablecer esta estructura, ¿sí? Y conservar el ecosistema, tanto para la vegetación, la flora, la fauna y el suelo. ¿Sí? Ante la necesidad de recuperar ecosistemas degradados en la provincia de Misiones, este trabajo tiene como finalidad evaluar el estudio de la incorporación de 6 especies arbóreas nativas maderables y también ese proceso de regeneración natural para el restablecimiento o recuperación del suelo. Como componente principal es la componente arbórea, que si bien se evidencia rápidamente ante estos cambios y es el principal análisis del estudio de este trabajo. El planteo de la hipótesis, la diversidad vegetal de las especies arbóreas aumentan con las condiciones generadas por la plantación de árboles.
Como objetivo general, evaluar la restauración de la diversidad de las componentes arbóreas de un sitio a partir de la plantación y de la regeneración natural. Como objetivos específicos, tenemos como dividido en tres grandes análisis o enfoques. La primera es relevar la diversidad arbórea, que tiene que ver como un conjunto de la diversidad que se encuentra hoy actualmente en el sitio. El segundo objetivo, evaluar dominancia y sobrevivencia por tratamiento de las especies arbóreas plantadas, ¿sí?, para ver el comportamiento y establecimiento de las plantadas en el lugar, y evaluar las especies que provienen de la regeneración natural por tratamiento, en riqueza, densidad, dominancia y grupos ecológicos presentes. Son como tres enfoques para ver qué pasó en este tiempo de 29 años. Como materiales y métodos. Bueno, acá vemos el área de estudio, ¿sí? El área de estudio se encuentra en un predio de la Universidad Nacional de Misiones, en campos de la Facultad de Ciencias Forestales y Escuela Agrotécnica, en El Dorado, Misiones. Posee una superficie de 7.776 metros cuadrados. Bueno, y este sitio es un área experimental con un diseño ya establecido que se instaló en el año 1990 a través de un convenio que se realizó con la Facultad de Ciencias Forestales y la Universidad de Yale de Estados Unidos. ¿Sí? Bien. Para entender un poco ese establecimiento de tantos años y lo que se evaluó, mostramos cómo está dispuesto el diseño experimental. Como dijimos, una superficie de 0,78 hectáreas que se establecieron en bloques con cuatro repeticiones al azar de estos tratamientos que están acá, que son los códigos que se utilizan en todo el trabajo. El tratamiento 1 está compuesto por Enterolobium contorticillicum, que es el timbo colorado. El tratamiento 2, una combinada de loro blanco y caña fístola. El tratamiento 3, de guatambú y urunday. El tratamiento 4, de rabo mole. El tratamiento 6 es una mixta, que es la combinación de las 6 especies nativas incorporadas. Y la T5 es la testigo en donde no hay plantas. ¿Sí? La selección de las especies se hicieron en función a su capacidad de restauración del suelo y como maderable. Dispuestas, bueno, dijimos en cuatro bloques, cada bloque tiene 6 parcelas, cada parcela tiene una superficie de 18 por 18. En cada parcela se incorporó, se plantó en su momento 36 individuos, que eso es lo que nos va a servir de diagnóstico para la sobrevivencia, a una distancia de 3 por 3. En relación a los tratamientos que se utilizaron en el lugar para el establecimiento, en el año 1990 se realizó una calicata en donde se hizo la descripción del perfil y se tomaron muestras de suelos, en donde arrojó que presentaba un suelo rojo profundo muy compactado, con alta degradación tanto física como química, y por pastos estaba rodeado de pastos invasivos de la especie de Andropogon y Penicetum. Ya tenía un abandono de bastante tiempo el sitio cuando se decidió tomar, y acá había un uso de agrícola de más de 40 años, por lo cual presentaba esa degradación. Acá en esta imagen podemos ver que otro de los tratamientos fue que se hicieron limpiezas en los primeros años para ayudar al establecimiento de la regeneración y de las especies plantadas. Se hizo limpieza hasta el año 2008. Esa fue la última. Esta es la situación del año 2019, en donde se dejó que avanzara la regeneración natural y donde ya no hubo más intervención. Esta es una imagen de la parcela testigo en el año 2010, donde vemos que todavía hay presencia de los pastos invasores, y también ya se fueron dejando algunas especies de la regeneración que eran de interés. La última medición anterior a la del 2019 fue en el 2012, así que tenemos mucha información en función al lugar. Esta es una vista aérea tomada por dron, ¿sí?, con dron, del área de restauración, como le llamamos nosotros, o isla de biodiversidad, para más o menos marcar en la situación en la que se encuentra, que está rodeada de plantaciones de pino, eucaliptus y también más capoeira, ¿sí? Bien, en relación a cómo se hizo la toma de datos, en función a ese mapa de diseño y con puntos de GPS, pasamos a ubicar el establecimiento. ¿Sí? Y marcamos con cintas plásticas y estacas el valor de la superficie. También se ubicaron a los bloques y a las parcelas con sus distintos tratamientos para poder realizar un censo por parcela de todos los individuos arbóreos presentes mayores a 5 centímetros de edad.
Acá se censaron a las especies plantadas según posición y a las nuevas que ya provienen de la regeneración natural, ¿sí? Para, se tomaron valores de diámetro con cintas diamétricas para después poder calcular el área basal. En función a ese listado, después se procedió a armar una base de datos en donde se clasificaron a las especies por nombre científico, familia, nombre común, ¿sí? Y para corroborar esa clasificación, esa lista de especies, recurrimos al Instituto de Botánica Darwiniana. También, una vez que clasificamos a la lista de diversidad, también la clasificamos a un grupo ecológico que corresponden, según la clasificación de Das Chagas y Dunn. Para el análisis estadístico se usó el software Infostat de versión estudiantil, y como para probar el efecto de las especies por tratamientos y como no se cumplían algunos de los supuestos para el estudio de la NOVA tradicional en bloques al azar, se utilizaron los modelos lineales generales y mixtos con un alfa de 0,5 y posteriores contrastes de medias usando el test de LCD de Fisher. Bien, en función a los resultados y la discusión, como planteamos el primer objetivo que tenía que ver con la obtención del listado de la diversidad del sitio, ¿sí? Presenta una estructura con una densidad de 742 individuos por hectáreas, ¿sí? Una riqueza arbórea de 46 especies, clasificadas en 24 familias botánicas, ¿sí? Teniendo en cuenta que 6 de estas especies son las que se plantaron y el resto son ya las nuevas provenientes de la regeneración natural, ¿sí? Dentro de esta riqueza también aparecieron especies exóticas, que apareció, por ejemplo, la tona, la leucaena, el ibustrum, la ovenia, la amelia y el citrus, consideradas como exóticas naturalizadas en la. En función a las especies que presentaron mayor abundancia, para las especies plantadas, que tiene que ver con las que tuvieron mejor adaptación al sitio, es el Peltoporium dubium, que es la caña fístola, y el Astronium balanzae, que es el ibustrum. Y en relación a las especies de mayor abundancia con respecto a la regeneración natural, encontramos la taberna montana catarinensis, que es el orquetero, la nectandra lanceolata, que es el laurel amarillo, y la cecropia pachistacea, que es el ámbar. Ahora les voy a compartir cómo quedó establecida esa lista de diversidad, ¿sí? Que acá podemos ver que tiene la clasificación por familia, nombre científico, nombre común y el grupo ecológico que corresponden. Las que están pintadas en negrita son las especies plantadas y la que posee como un subíndice son las exóticas, quedando así establecida nuestra lista de diversidad presente en el área bajo estudio. Esa misma lista también está, digamos, desglosada en función a la abundancia que tiene cada tratamiento, y de ahí salieron los valores de abundancia para plantadas y regeneración natural, ¿sí? Vemos la distribución de esas especies por tratamiento, en donde se puede ver, digamos, cuántos individuos presentes hay por tratamiento. Como por ejemplo, 49 en el tratamiento 1, que es de Timbó, Colorado, 141 individuos en el tratamiento 2, que es del oro blanco y cañas fístola, 99 individuos para el tratamiento 3, que es el de Guatambú y Bunday, 71 individuos para el tratamiento 4, que es el de Rabo Mole, 129 individuos para la mixta y 88 para la testa, conformando así un total de 577 individuos presentes en el área bajo estudio. Bien, siguiendo con el análisis de las especies plantadas, solamente acá no se incluyen a las especies de la regeneración, es justamente para evaluar el comportamiento de las especies según los tratamientos de esas especies que se plantan, ¿sí? Dominancia y sobrevivencia según tratamiento de las especies plantadas arbóreas, ¿sí? Bueno, el primer gráfico, este análisis está hecho con los modelos lineales generales y mixtos con un alfa de 0,5 para ver las diferencias estadísticas entre tratamientos. Acá se pueden observar como dos grupos en donde hay diferencias significativas, y como dice acá, las letras iguales no presentan diferencias estadísticas para un alfa de 0,5. ¿Sí? Podemos ver la dominancia de las especies nativas plantadas en un tratamiento, observando que los mayores valores de dominancia se encontraron en el tratamiento 6, que es la mixta, seguida al tratamiento 2, que es la combinada de loro blanco y cañas fístolas, seguida al tratamiento 3, que es de Guatambú y Lunda.
y presentando menores valores de dominancia las especies que se encontraban de manera monoespecífica, como el T4 del rabo mole y el T1 del timbo colorado. Por tratamiento, podemos ver los valores de área basal que tenemos, por ejemplo, en el tratamiento 6, 23,6 metros cuadrados por hectárea, ¿sí? Entre 22 y 21 para las especies plantadas, ¿sí? En función a la sobrevivencia de las especies que tienen que ver con las plantas que se instalaron en el 90 y con las especies que se encuentran vivas, que se encontraron vivas hasta la medición del 2019, las que tuvieron mejores valores de sobrevivencia fue el tratamiento 2, que es la combinada de loro blanco y caña fístola, seguía el tratamiento 6, la mixta, y seguía el tratamiento 3, que es de Guatamburundai, también con los menores valores de sobrevivencia para el T4 y el T1. Como se puede observar, tanto para la dominancia como para la sobrevivencia, las que tuvieron mejor comportamiento fueron los tratamientos que se encuentran de maneras combinados y mixtos y presentando menores valores las especies que están solas, de manera individual. Con el caso del timbó colorado, en los primeros años el timbó presentó muy buen establecimiento en el sitio, dando muy buenos valores de crecimiento según estudios anteriores y sobrevivencia, y en la situación actual encontramos solo un ejemplar vivo de esas especies plantadas, que bueno, se desconocen bien las causas, pero es un tema para análisis de estudio de qué habrá ocurrido con el timbó. En función a las especies provenientes de la regeneración, en este análisis incluimos solo a las especies de la regeneración natural, no están incluidas las plantadas para ver ese comportamiento en función a lo que apareció en función a las especies plantadas. Para el primer gráfico vemos la densidad proveniente de la regeneración natural según tratamiento, las letras iguales no presentan diferencias estadísticas para un alfa de 0,5. Presentándose así los mayores valores de densidad para la regeneración natural en la parcela testigo, seguida la T4 que es rabo mole, y presentando los menores valores de densidad para el tratamiento T3 que es de Guatamburundai. Haciendo una estimación a la hectárea, ¿sí?, de esos tratamientos, el número de individuos por hectárea, vemos que aparecen estos valores en función a los tratamientos, ¿sí? Para la dominancia proveniente de la regeneración natural, también presentaron altos valores la parcela testigo, seguido de la T4, seguido de la T6, y presentando menores valores en el tratamiento 3, que es de Guatamburundai, ¿sí? El tratamiento T3 fue, si recordamos las filminas anterior, que tuvieron muy buen comportamiento para las plantadas, ocupando varios espacios en el sitio, por lo tanto la regeneración no se pudo establecer por la ocupación que están haciendo esas especies en los tratamientos combinados, sí teniendo libertad de crecimiento en donde tenían mayor espacio y mayor disponibilidad de luz. En función a la riqueza, también dentro de lo que es la regeneración natural, las mejores respuestas también se encontró en la T5, seguido a la T1 y muy bajos valores en la T3. ¿Sí? Que también está relacionado con lo que veníamos diciendo, y se cree que también tiene que ver que se permitió que se estableciera esta regeneración por los tratamientos que se iniciaron al comienzo de la instalación, ¿sí?, que tuvieron que ver con las limpiezas de los pastos, por la disponibilidad de luz y por las influencias que tiene también de las plantadas alrededor. En función a los grupos ecológicos y a la riqueza, vemos que todas tuvieron más o menos la misma cantidad, presentando los valores más bajos en el tratamiento 3, que dijimos que es por la ocupación más que nada del Urunday, que es la que tuvo mejor comportamiento, se establecieron menores valores de riqueza. En relación al análisis de los grupos ecológicos, podemos ver que el mayor porcentaje de especies pioneras aparece en la parcela testigo, que esto nos está indicando un retraso de la sucesión. También aparece valores un poco altos en el tratamiento 1, que es el del timbó, pero también en el tratamiento T1 vemos que aparece un buen porcentaje de las secundarias tardías, que esto creemos que tiene que ver justamente por el aporte que realizó el timbó colorado en los primeros tiempos, ¿sí? También vemos que en función a los
tratamientos en donde hubo plantación, tenemos mayor porcentaje de especies secundarias iniciales y tardías. En relación a la riqueza, como se puede observar, también el porcentaje de pionera es bastante equitativo en todos los tratamientos y presentándose mayores valores en los tratamientos combinados y también con buena disponibilidad de la T. En relación a las clímax, vemos que ese valor, como se clasificó al Bunday como climáxica, también tuvo muy buena regeneración, por lo tanto el establecimiento de esas especies son provenientes de esa especie plantada. Recordando que el Urunday, esta no es su distribución natural, por lo cual todo lo que provino ahí es en función a lo que establecieron esas mismas especies que se plantaron. Bien, como conclusiones. Como ya veníamos diciendo, las que tuvieron mejores respuestas, tanto en dominancia como en sobrevivencia, para las especies plantadas se encontraron los tratamientos combinados y mixtos, como la T2, T3 y la T6. Las que tuvieron mejores comportamientos dentro de estos tratamientos, a la vez las especies que tuvieron, que se establecieron mejor, fue el Peltoporum dubium y el Astronium balanzae, la cañafistria y el Urunday. Las especies provenientes de la regeneración natural tuvieron una buena respuesta en todas las situaciones, pero se destacó la testigo por la abundancia, con la mayor proporción de especies pioneras, que esto a la vez retrasa la sucesión. Donde se incorporaron especies en plantación, se aprecia una mayor proporción de otros grupos ecológicos, como las secundarias iniciales y tardías. En relación al Anterolobium contorticidicum como especie, no es una especie que se recomienda para fines productivos, pero sí para garantizar una cobertura inicial en trabajos de restauración. El Peltoporium dubium, que es la caña fístola, tuvo muy buenas respuestas de establecimiento y desarrollo, buena proporción de individuos y de especies, por lo cual puede recomendarse para fines productivos o de restauración asociadas a otros. El Astronium balanzae presentó también muy buena regeneración natural, abundante, que tiene que ver justamente por la plantación, que también permitió que se restablezcan de manera natural, un buen potencial para plantaciones productivas o de restauración de áreas degradadas, ¿sí? Se puede considerar. La mayor diversidad de especies de la regeneración estuvo en la T5, que se cree que fue por los manejos de liberación de pastos, la disponibilidad de luz, por la influencia de los árboles cercanos, pero presentando áreas de azales muy inferiores en relación a lo que se encontró en las especies mixtas y combinadas. Sí, el sitio bajo estudio muestra grandes cambios en relación a su composición y estructura, las respuestas fueron diferentes según el tratamiento aplicado, pero a raíz de todo esto podemos decir que la incorporación de especies arbóreas nativas y la conducción de la regeneración natural generan condiciones para acelerar el proceso de restauración. Y en función a la hipótesis que nos planteamos, la diversidad vegetal aumenta por las condiciones generadas por la plantación, asegurando así el proceso de restauración de un área degradada. Esto actuando como conjunto en función a lo que se puede observar del área abajo. Bien. En agradecimientos, bueno, no puse a nadie en particular porque no me quiero olvidar de nadie, pero en general, en especial a la Facultad de Ciencias Forestales por permitirme formarme como profesional, y la verdad que es un establecimiento de excelencia que me ha brindado todas las herramientas, todas las posibilidades, al plantel docente que es muy bueno, a todos los que ayudan y colaboran para que nosotros podamos desarrollarnos como profesionales, a los compañeros que siempre están, a la familia que acompaña siempre, a los amigos, bueno, y en especial quiero agradecer a mi directora Beatriz y Claudio, que la verdad que realmente cumplieron con su rol de orientadores y estuvieron conmigo acompañándome en todo el proceso, fueron a campo conmigo, estuvimos trabajando mucho tiempo en gabinete, haciendo análisis y demás, fueron muy presentes y siempre aportando todo ese conocimiento que, como bien sabemos, ellos dominan, saben más que todo sobre esto, así que la verdad que muy agradecida. Y también quiero agradecer a Florencia Montagnini, que bueno, gracias al convenio vigente, que todavía está del 89, con la Universidad de Yale y por el financiamiento de, bajo el proyecto de especies, de recuperación con especies nativas, esta evaluación se pudo llevar adelante. Bueno, esta es una foto para terminar del equipo
de trabajo. Agradecer también a Romario y a Lauro que me acompañaron en todo el proceso, fueron todas las veces con nosotros a campo. Esta foto es del día de la última medición. Acá nos estamos llevando los limoncitos rugosos que nos dio el bosquecito. Así que bueno, cierro con una frase que me gustó mucho, me siento identificada también, que es nuestra recompensa, se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo total es una victoria completa, de Mahatma Gandhi. Así que bueno, eso es todo y muchas gracias. Bueno, si me queda tiempo, muestro un videíto. Sí, que lo tengo acá. Que es del área de restauración, ¿sí? Una vista de arriba que se hizo con dron, gracias a Martín Orona que hizo la toma. Es para ver esta isla de diversidad que encontramos hoy en medio de la realidad de plantación. Bueno, estamos, no sé, media hora justo. ¿No? Vuelve Mingo, lo que había salido. ¿Domingo se fue? Sí, se ve que en algún momento salió, ahora está entrando acá. ¿Terminó Steffi las conclusiones? Porque se me cortó el internet a mí acá. Sí, mira. Terminé. ¿Quiere que volvamos a ver? No. Terminaste entonces la exposición bien en 30 minutos, Steffi, sí. ¿Verdad? Bueno, no, restablecida la conexión, propongo por una cuestión de género que la profesora Lidia López Cristóbal inicie las preguntas. Bueno, que amigo, crea pertinente. Está bien. Bueno, lo primero, felicitarte, Steffi, porque hiciste un hermoso trabajo, hiciste un trabajo con mucho detalle, con mucha dedicación, y la verdad que obtuviste conclusiones y, bueno, felicitarte. También me gustó mucho la exposición, fue muy clara, te basaste bien en el trabajo, usaste muchas fotografías, fuiste gráfica, muy clara la exposición. Sobre las observaciones del trabajo, bueno, las charlamos mucho en las correcciones. Así que te voy a hacer dos preguntitas nomás simples. Una, después de que trabajaste todo este tiempo, si vos tuvieras que recomendarle a un productor algo sobre la restauración en un suelo degradado, así como vos trabajaste, así en dos o tres palabras, ¿qué le dirías? Bueno, funciona. Una cosa en principio es aclarar que cada situación que se presenta es diferente, ¿no es cierto? Que hay que analizar bien cuál es la situación, qué usos tuvieron, pero sí recomendar, digamos, el trabajar con especies combinadas o mixtas, que vemos que son los que se adaptan mejor y a la vez permiten que se establezca la regeneración, siempre teniendo en cuenta la finalidad y el objetivo que uno pretenda desarrollar. Y también, bueno, las especies que sobresalieron en este caso, que bueno, la caña fístola, que ya viene funcionando muy bien en la incorporación como plantaciones, y bueno, una sorpresa también por ahí para nosotros fue el tema del Urunday, que sabemos que no es su zona de distribución, pero digamos, se estableció muy bien, así que podrían ser especies recomendadas. Pero sí, trabajar el tema de combinar, que también, si tenemos la finalidad de conservar y traer otras cuestiones, crear nuestra tipo de isla de diversidad y beneficiar también otros recursos que nos puede dar el bosque, incorporar como especies combinadas.
Ok, y la otra pregunta era si siempre que uno investiga o trabaja mucho en un lugar, se queda con las ganas de algunas cositas. Si le tuvieras que recomendar a otra persona que va a seguir trabajando en el lugar, o a vos misma, si tuvieras que seguir, ¿en dónde harías hincapié? Bueno, sí, la verdad que el lugar tiene mucho antecedente, que ya se hizo varios estudios, hay mucho más por seguir estudiando. Nosotros ya estudiamos, hicimos también el estudio de los grupos, de los dispersores que se hicieron en el lugar, que presentamos en las jornadas técnicas. Bueno, lo que queda pendiente, que sí o sí es sumamente importante, que queremos hacer el análisis de suelo para ver cómo está esa restauración después de todo esto. Y bueno, la idea sí es continuar. Nosotros hicimos también el análisis del sotobosque, que todavía no pudimos procesar, pero tenemos la información del registro de todo el sotobosque. El tema del carbono disponible también está pendiente, y bueno, mi idea es poder seguir con ese lugar. Nosotros tenemos un proyecto a futuro ambicioso de establecer un área de restauración para futuras visitas, para usos de los estudiantes para ir a hacer prácticas. Es más, hasta se hizo un cartel que se llama área de restauración, que está listo, solo falta ir a colocar. Por todo lo que se dio no pudimos colocar, que esa iba a ser la etapa del trabajo, pero bueno, está, así que hay mucho por hacer, y bueno, creo que es el momento de ponernos con este tema, que es un tema actual, que es lo que se viene, y nosotros ya estamos adelantados como facultad, así que eso está buenísimo, y que se pueda sumar el que quiera, que la verdad que hay mucho trabajo para hacer. Bueno, para mí, muy bien, te felicito, Steffi, y bueno, escucho las preguntas de los demás profesores. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lidia, y la verdad que Lidia me bancó un montón, estuve usando el gabinete siempre, aparte es mi área, me encanta la ecología y todo lo que tiene que ver, así que creo que está expuesto en el trabajo, y bueno, ojalá que pueda seguir aportando desde mi lugar y con las investigaciones que vengo haciendo a la cátedra. Seguro que sí. ¿Se fue otra vez, Mingo? No sé. Luis, está ahí, Luis, lo veo. A Mingo no lo veo. Es la primera vez que me pasa que me emociona una integradora, porque seguramente Beatriz, después de 30 años, me acuerdo que éramos tan jóvenes cuando recorríamos y nos poníamos a plantar conjuntamente con la Fundación Melo dentro de tantos otros predios, ¿no? Y así que, no sé. Mi pregunta va referido por ahí, si vos, siempre te van a preguntar la relación beneficio-costo, ¿no es cierto? Si vos tenés que comparar con alguna otra especie exótica, entonces vos ahí en ese caso, ¿qué le contestarías a alguien que es un productor y te dijese eso? Bueno, ahí hay todo un mundo. Nosotros tenemos también la idea de hacer el estudio de costos para ver cuánto sale a restaurar, que también es un tema muy importante. Sabemos que lo que tiene que ver con el estudio de las especies nativas todavía no está muy estudiado. Sabemos que lleva mucho más tiempo y que es algo que hay que motivar a los productores para recuperar nuestra diversidad. Así que nosotros queremos impulsar el de poder recomendar el incorporar especies nativas. Sabemos que lleva un proceso un poco más, pero es la idea que se quiere empezar a proyectar de acá en adelante. Si bien podemos también ofrecer otros servicios que nos puede dar el incorporar las plantas nativas o incorporar fructíferas, que podemos sacar también productos no maderables, no solamente obtener ese beneficio de producción de madera, ¿no es cierto? Así que también incorporar, hacer todo un mostrarle al productor los alcances que tiene el poder incorporar especies nativas y cómo llevar eso adelante, también obteniendo beneficios a corto plazo. Bueno, esa es toda mi pregunta. Gracias, Luis. Luis siempre fue mi papá postizo de facultad, así que lo quiero un montón y gracias por las palabras. Mingo, te vemos, pero no te escuchamos. Sí, ahí, ¿me escuchan?
Ahora sí. Bueno, pido disculpas, pero se corta permanentemente acá mi conexión. Es la primera de 7 presentaciones virtuales que pasa, pero bueno, siempre hay una primera vez. Me toca preguntar a mí porque como me desconecté. Yo te quisiera preguntar, no tanto por el trabajo en sí, sino que describas las etapas. Es decir, yo entiendo, obviamente, como bien lo explicaste en el trabajo, son 29 años que tiene el inicio de este año. Ay, no lo escucho. No. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí sí? Ahora sí. Bueno, decía que sería interesante que comentes sobre las etapas del trabajo. Yo entiendo que participaste en la última etapa porque es un ensayo de 29 años, ¿sí? Entonces, que describas brevemente cómo te fue en las diferentes etapas. Toma de datos, que entiendo que fue la última toma de datos que puedes haber participado. El análisis de los datos y la elaboración del informe final. Bien. Muy buena. Sí. Voy a ver si puedo explicar en función a lo que entendí. La verdad que en principio, cuando buscábamos un lugar, que buscábamos que sea algo parecido a lo que por suerte encontramos, en principio el sitio no era este, pero después terminamos haciendo acá mucho antecedente. El sitio tiene mucho antecedente, ya que se hicieron muchos estudios, y eso a la vez es una complicación. Cuando tenés demasiada información y decís, ¿qué haces con la información? Eso fue un problema en principio, y decir, bueno, ¿qué es lo rico que podemos sacar ahora, después de 29 años? Destacar también que, digamos, participamos en un grupo de restauración del Alto Paraná, y este es el ensayo que más tiempo de seguimiento tiene en un área de restauración. Así que dijimos, bueno, ¿qué mostrar de este 29 años y de todo este proceso de estudio? Así que más que nada era el enfoque de rescatar eso, lo que hay hoy. ¿Qué hay hoy después de 29 años? Si bien el sitio hoy actualmente tiene 30, la última medición fue el año pasado, en 2019, entonces obtener esa lista de diversidad fue como el objetivo principal. Así que, bueno, todo un estudio de lo que había, enfocarnos en algo nuevo para que sea novedoso. Y sí, más que nada lo que es la relación de toma de datos, nosotros tomamos muchos datos y para hacer este trabajo solamente trabajamos con los diámetros y con el tema de las especies presentes, tomamos los valores de altura también, hicimos un relevamiento total desde las especies, desde brinzales, desde 30 centímetros, porque el primer diagnóstico de diversidad total que hicimos fue incorporando a las especies desde los 1 centímetro. ¿Sí? En el cual ahí vemos que tenemos 62 especies presentes nuevas. En función a las arbóreas, que fue el enfoque de este trabajo, sí consideramos solamente los mayores a 5 centímetros. Así que hay un trabajo detrás que también nosotros lo hicimos, yo relevé todo lo que es el sotobosque que me queda procesar, tengo todos los valores de altura con esta última medición, que también se puede sacar una información muy rica. Queremos hacer el estudio de suelo, presupuestamos hasta inclusive, pero se nos iba, así que no pudimos hacer porque la verdad que era muy costoso. Pero eso quedó pendiente, de que Tito Par también estaba muy interesado en poder seguir con nosotros, así que, bueno, eso, no sé si le contesté más o menos lo que me preguntó. Mingo, se cortó, parece, ¿no? Sí, se lo ve cierto. Quedó congelado, Mingo. Sí. Bueno, no sé. ¿Era esa la pregunta de Mingo o faltó algo? Para mí está bien, no sé, mientras Mingo vuelve por ahí, primero, bueno, los quiero saludar a todos porque no los saludé al principio. Quería estar en la presentación de Steffi. De mi parte, bueno, felicitarte, Steffi, por el trabajo. La verdad que es muy bueno, muy completo. También a Beatriz, digamos, que es la que junto con un equipo hace muchísimos años viene formando gente en esa área y en ese sector. Y bueno, me imagino que así como Luis se emocionó ver también después de tantos años de ensayo, el trabajo que están haciendo y cómo fue el seguimiento,
la verdad que es importante y comprendo la emoción de Luis, digamos, ¿no? De, tanto en esto como en los trabajos de la Reserva Guaraní, que fueron los que iniciaron con muchas actividades, así que bueno, justamente este equipo, Beatriz, Mingo, Luis, bueno, ahora Mingo se nos duplicó acá, pero... Sí, lo tenemos doble. Bueno, es felicitarte, felicitarle a todos los que participaron de este proyecto, porque yo sé que Lidia estuvo acompañando, todos los que estuvieron, tiene mucha experiencia en restauración también, y bueno, y esto a nosotros como facultad nos llena de satisfacción, digamos, ¿no? Ver no solo el trabajo, sino la continuidad en el tiempo de los proyectos, y que ustedes cuando, bueno, Beatriz, ahora que se nos jubiló, a pesar de que no queríamos que se vaya, bueno, deja semilla, que siguen con la misma idea y con el mismo compromiso. Así que mis felicitaciones a todo el equipo. Bueno, muchas gracias, Fabián. Bueno, Fabián también siempre con su aporte, que cada vez que pedíamos algo nos dio siempre el ok para adelante, así que eso es muy bueno de rescatar, que hay un acompañamiento desde la gestión de lo que uno necesita, y eso es sumamente importante para concretar también a veces los sueños que tenemos los estudiantes, que muchas veces se ven frenados porque o no te acompañan o no hay presupuesto, pero digamos, se puede hacer un montón de cosas cuando hay gente que realmente busca las formas, y bueno, y Fabián siempre demostró eso de que él decía, bueno, si no se puede, vamos a ver la forma, y bueno, también, digamos, siempre me acompañó en este proceso, así que gracias a Fabián. Bueno, si les parece, te voy a solicitar, Steffi, a vos y a Beatriz, que se desconecten, espero que no pase lo que me pasa a mí, que tengo problemas, durante unos 5 minutos, para que con Lidia y Luis podamos discutir la calificación. Bueno, acá hago un ganchito nada más, que me escribieron que Florencia Montagnini envía saludos a todos y dice que es un excelente trabajo. Así que nos está escuchando, Florencia. Bueno, si te parece, Steffi, 5 minutos y Beatriz, y ahí se vuelven a conectar. Bueno, ahí salgo. Gracias.